gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. Nada. Salíamos el miércoles pasado, como siempre salimos a trotar con la Rosita, saliendo por la calle Garay, llegando a la altura de Austria, cruzo la calle y la perra no atinó a cruzar cuando quedó cerca de la acera. Bueno, este muchacho con una camioneta, supuestamente es una Ranger azul metalizada, que ya próximamente tenemos la vamos a tener los datos y la patente, la atropella. Y lo más doloroso es que la deja tirada en la calle, como si nada, como si ha sido nada más que un tacho. El problema es que se fue y bueno, nos dejó varados a los dos. Para que la gente conozca un poco más, Rosita era la primera mascota socia de un club del fútbol argentino. Sí, o sea, socia del club seguro. Nosotros también teníamos, a veces buscamos y también hay otros animalitos que son socios y también el amor animal lleva todas estas cosas. Rosita pagaba una cuota societaria, pagaba la entrada a la cancha, le dabas de comer entre tiempo. Contanos esa historia. Es que era una compañía. Ella veníamos, íbamos a la cancha, como decís vos, la hamburguesa, el primer tiempo, compañía de todos lados. Hemos ido a todos lados. Hemos ido a otras canchas también, ahí en el fútbol, en un porteño. Hemos ido a ver a Estrella de Berizo, a la feria de las colectividades. Acompañó a Punta Lara, siempre al lado mío, una compañera incansable. Un dolor inmenso. Sí. Bueno, y el último domingo recibiste un homenaje de parte del club. Sí, bueno, por parte de la comisión directiva, con todos los muchachos, hicieron este papel, este afiche chiquito, homenajeando a la mascota. Bueno, no puedo hablar mucho. Me duele mucho. Bueno, y ahora están pidiendo justicia, que aparezca el responsable y que se haga cargo. Sí, o sea, nosotros lo que queremos más que nada, ya está, el hecho ya está consumado. Que esta persona se apiade un poquito y que haga un donativo por un año a un refugio acá, Shinka City, si no me equivoco el nombre. Hay una chica de Cristina que está acá en Malú. Que bueno, que done por un año alimento balanceado para los animalitos que están necesitados. ¿Dejaste el vestidito del centenario en el monolito del club? Sí, bueno, ese no lo pude usar. Iba a estrenarlo ahora para este campeonato, que no llego a usarlo por partes laborales y por parte de los tiempos que se nos dio. Y bueno, el otro sí lo tengo, el que tenía el viejo sí lo tengo guardado en casa. Y uno veía las redes sociales y recibiste muchas muestras de apoyo. Sí, no, es más, es gente que por ahí hasta que no conozco me han llamado por teléfono. Parece que generó sensación bastante, bastante grande. Yo la verdad no pensé que iba a tener tanto furor el fallecimiento de la perra. Bueno, y Rosita va a quedar para siempre en el corazón de la gente del rock. Obvio, sí, no, desde ya era un animal que se hacía querer por toda la gente. Es más, gente también de los clubes que venían a visitar cuando venían acá a la cancha, que la saludaban y demás, se sacaban fotos con la perra. I am delicate, please don't break my heart. Trust me, I've been broken before. I've been broken, yeah. I know how it feels to be open and then find out your love isn't real. I'm still hurting, yeah. I'm hurting inside. I'm so scared to fall.